¿Qué? ¡Anda, cachorrita! Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtia en la gota de Zeek, el rey de Bastuni. Ok, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí, creo que es Senri, Shin, preocupado por los rumores de que podrían intentar matar al rey de diamante, se le ha ocurrido la brillante idea de buscar información, y no nada más ni nada menos que en el lugar en donde se supone debe de residir el rey de Bastuni, y supongo que sus acompañantes, ¿no? Su escolta y todo eso. Y bueno, pues ahorita anda en eso, buscando el lugar. Creo que ya llegó. Así que, pues a darle duro a ver qué pasa. ¿Dónde iba? Después de eso, caminé por el sitio de residencia sin ser especialmente notado. No veo muchos soldados del país por aquí. Probablemente sea para evitar el contacto con escoltas de otros países. En cambio, los soldados que parecen haber venido del extranjero están pegados a los puntos claves del edificio, evitando esa zona. Caminé por los alrededores del edificio dando vueltas, y después de aproximadamente una hora, el área estaba completamente a oscuras. La luna, golpeada por delgadas nubes, ilumina ocasionalmente mis pies por capricho y vuelve a desaparecer. ¡Ah, qué luna tan traviesa! Pero parece que hay un poco de viento. ¿Debería regresar ya? Sería un problema si alguien se diera cuenta de él si llegara a profundizar más en el lugar. Así que decidió regresar a la posada. Hay muchos árboles en el jardín plantados entre las crestas del Palacio del Tigre. Así dice, Palacio del Tigre, se los juro. Quizás sea para bloquear la visibilidad, pero también es bueno para los intrusos. Atravieso el verde intenso e ingreso al camino que llevaba a la calle. Todavía hay bastante tiempo. ¿Debería ir al bar al que fui al mediodía? Las personas de Bastuni son relativamente buenas en distinguir de las características profundamente detalladas de otras personas. Si atrapan a una persona moderadamente borracha, conseguirán información más detallada, volviendo la situación complicada. Ah, ¿qué fue ese sonido? ¿Qué? No me digas, Shin, que te descubrieron. De repente sentí un roce de hojas justo detrás de mi cuerpo. No tuve tiempo de darme la vuelta. Uno de mis hombros fue agarrado y empujado. ¿Qué? Es golpeado contra el árbol detrás de él como si se derrumbara. Sin embargo, no tiene tiempo para recuperar su postura. El brazo que volvió a agarrar el cuello de Shin seña sus movimientos como si quisiera unirlo al árbol. ¡Diablo! ¡Seguido atrapa a Shin! ¡Oh, shit! Shin, pues te dije que no. Te paras a meter en problemas. ¿Ya te cacharon? ¡Zuibun to warubirenai sekkou da! ¡Oh, my God! ¡Papucho! Bueno, no se le ve la cara, pero creo que por el uniforme ya todos se dieron cuenta quién es, ¿verdad? ¡Uy! Queríamos buscar información, pero ¿qué hubiera imaginado que nos fuéramos a topar con el mero otro protagonista de esta ruta?
Y le dio a Shin duro contra el árbol. Porque hasta se puso bueno. Por el momento dejémosle en desconocido porque todavía no aparece su nombre. Fijamos que no lo conocemos, aunque creo que es más que obvio quién es, ¿verdad? Es un acto repulsivo que no puedo pasar por desapercibido. Se escucha una voz en lo alto y miro hacia arriba. Sin embargo, no podía ver el rostro de ese desconocido debido a la oscuridad. ¿Yokōkyaku de mo yōsōtta tsumori ka? Ukatsu dewa nai ga, amakatta na. Ya, la voz del rey de sí que es tan sexy. Y por cierto, lo que acaba de aparecer aquí dice hombre de negro. Todavía no aparece su nombre. Y el hombre de negro dice: tenías la intención de fingir ser un turista. No fuiste nada descuidado, pero fuiste ingenuo. ¿Qué? Hoy一日、お前はよく働いたようだ. Parece que hoy has trabajado mucho. ¿何か有益なものは得られたか? バストゥーニに何の用だ? ¿Conseguiste algo útil? ¿Qué planeas hacer contra Bastuni? Él conocía sobre sus movimientos. Y no solo los de ahora, sino durante todo el día de hoy. O sea, ¿what? O sea, sí que ha estado viendo a Shin desde hace tiempo. Que ya, mucha sorpresa. No puede ser. ¿Desde cuándo? Estando con su mente totalmente en shock, provoca que piense directamente en tal cosa. El latido de su corazón se acelera y sus extremidades se ponen tensas. ¿Qué problema? Él es una de las personas de Bastuni. Y no solo una de las personas de Bastuni, ¿eh? No solo eso. Bueno, lástima, Shin todavía no sabe que quien lo está presionando contra el árbol. Uf, yo también quiero vivir ese sueño, Don Pool. Está siendo presionado por nada más y nada menos que el rey de Bastuni. Con el que tenemos ruta. ¿Doko no ningen da? ¿Kuori ka? ¿De dónde eres? ¿De Kuori? Sin soltarlo, el hombre pregunta. ¿Kyō atari, shikichi nai ni tachiiri o kyoka sareta, kakkoku no goei ga atsumatte kuru to wa kiiteita? Más o menos hoy se me dijo que se reunirían escoltas de cada país a los que se les permitiría ingresar al sitio. Omae no shujin wa dare da? ¿Quién es tu amo? ¿Shujin wa dare da? ¿Quién es tu amo? La mano del hombre lo aprieta aún más. Debido a su postura antinatural, casi no podía ver el aspecto de su oponente. Sin embargo, debido a esa fuerza que tiene y a la cercanía en la que se encuentran, se siente que él es como un soldado muy bien entrenado. ¡Mierda! Justo en este lugar. ¿Ah, en serio? Responderle al hombre con... ya no salen las opciones. Primera opción, una excusa. Guardar silencio es la segunda. Y la guía me dice que hay que darle aquí. Pues guardar silencio, no le vamos a decir nada. De seguir así, no sé qué me hará. La otra parte parece estar acostumbrada al contrainterrogatorio debido a sus palabras y hechos. No debo permitir que él sepa sobre mi situación.
Shin decidió no decir ni una palabra. La fuente de la solicitud esta vez es complicada. Almas, o más específicamente, el Rey de Diamante. Por lo cual decidió no decir ni una palabra. No sé de dónde es ni cómo sea este hombre. A menos de que sepa quién es este tipo, no diré nada. Bueno, creo que eso es más que obvio, ¿no? No se le puede confiar, no se puede confiar a un desconocido, y mucho menos a un desconocido que de repente lo agarró y lo tiró contra un árbol. Ay. ¿Planeas permanecer en silencio? El hombre se rió al ver cómo este chico, actuaba como si esto se tratase de un juego de niños. Déjame decirte algo. Es inútil. ¿Nantato? ¿Qué has dicho? お前は必ず話すことになる。ここで時間を稼ごうとも、俺などよりよほど手慣れた者が、最も適した方法でお前の口を割らせるだろう。Definitivamente hablarás. Si pasas un tiempo aquí, alguien que sea más conocedor en este tipo de asuntos, usará otro tipo de métodos más adecuado para hacer que sueltes la boca.無論、このままクオーリーの役人に引き渡してもいいのだが、こちらもそこまで暇ではないのだな。Por supuesto, podría simplemente entregarte a la gente de Quarry. No tengo tanto tiempo libre para perderlo aquí. Una voz grave llega a sus oídos en tono agudo. No tiene sentido ganar tiempo.Como dice el hombre, a medida que pase el tiempo, la situación provocará que esté cada vez más en, desventaja. Si estuviera en Diamante, sería imposible que lo atraparan simplemente recopilando información en la ciudad. Pero, ¿cómo es Quarry? Este es Bastoon. Pero aquí es Quarry, y el enemigo es alguien de Bastoon. En los últimos años, el gremio ha enviado a algunos miembros a Bastoon. Sin embargo, cuando ocurrió un problema e intentaron regresar, solo York fue el único que lo logró. Ah, o sea que son bastante intensos los de Bastoon. Bueno, viendo a su rey, aunque no se muestra su rostro, pero con esa voz...esa postura inserta el meme de suculento. Bueno, ya me emociono. Finalmente apareció nuestro hombre chico, digo chicas, que dudo que haya chicos viendo este video. Finalmente ha aparecido el rey de Bastoon y tiene Shin contra el árbol. ¿Qué pasará? ¿Lo dejará ahí? ¿Shin logrará escaparse? ¿O será entregado a la gente de Quarry? Pues ya veremos qué pasa. Hasta el próximo video, porque me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo a la próxima. ¡Mátane!